Primero nos recibió el secretario y hasta que pudimos convencer y hablar con el fiscal mismo y así como mi hermana, el juez, así como mi hermana tuvo un dolor tan grande, así como mucho le interpreta como si fuera una mujer violenta. En un momento de dolor sí, pero dado las circunstancias yo pudo convencer al secretario y hasta llegar al mismísimo juez y supo entenderle, quizá ella mucho más rápido que el juez a ella. Hubo una confusión verdaderamente hasta que verdaderamente ella es la madre y ahí habría que preguntarle cómo tomó ella esto, porque el juez nos garantizó todo que el tipo no está en libertad como la gente, prácticamente no es que se le dejó absuelta. El proceso sigue. En 15 días más tardar, la Cámara va a apelar, va a fijarse si el tipo está demorado de vuelta, tiene que estar preso o directamente está al juicio. Y hasta ahora estamos conformes con eso. Dale, hay mucho dolor en este momento, pero está acompañándote tu comunidad y familiares de otros casos impunes de Moreno. Sí, es así, le estoy muy agradecida. La verdad que fue muy importante para mí que el señor me atienda, para que yo me quede tranquila de que esto sigue. ¿Cuál fue la respuesta? ¿En qué instancia está la causa? ¿Está en este momento en libertad, pero sigue en su carácter de imputado? Él en estos momentos está en libertad, pero sigue. Esto sigue, no queda acá. Hasta el juicio. ¿Podría volver a estar detenido o hay que esperar el juicio? Hay que esperar el juicio, podría volver a estar detenido, pero esto en 15 días. ¿Tiene restricción de salir del país, de la provincia? No, Mauro. No puede salir. No. Pero puede volver a la detención posiblemente entre 10 y 15 días, hasta el juicio. Eso determina la Cámara. ¿Cuánto tiempo ya pasó, Lali, del caso de Vladimir? Un mes y días y él está en libertad, teniendo todas las pruebas suficientes. Usted fue testigo presencial, ¿estuvo con usted su hijo cuando? Mi hijo, mi nena y mi otra nena. Y también testigo que... No puedo hablar.